Buenos días. I saw there's people from Israel here. I just saw the word in the chat. Well, mi nombre es Ana Elisa. Everybody calls me Ana. Me llaman Ana. Hola, so, hola. Buenos días. So, ha sido muy interesante que me pidan hablar de este tema. Y yo quisiera saber, quisiera que escriban en el chat, en el chat box, escriban qué están estudiando en IU. Why you're part of IU? What are you studying? ¿Por qué son parte de IU? ¿Qué están estudiando? ¿Psicología? Shalom, Xiomara. ¿Psicología qué más? ¿Criminología? ¿Ciencias de la salud? ¿Psicología? Criminología, ajá. Muy bien. Counseling, ajá. Doctorado en psicología. Relaciones internacionales, salud pública, sociología, comunicación, química analítica, recursos humanos. Ah, finalizaste el doctorado. Qué bueno. Administración de empresas, licenciatura en educación, estudios en legales internacionales, doctorado en educación. Ajá, fantástico. Yes, like I could speak in Spanglish if it's needed. Puedo hablar en Spanglish, que es mezclado inglés y español. So I could say like expressions in English y cambiar a español and then go back into English. But I don't know if that's easy for everyone. So I'm going to speak one side in Spanish and the other one side in English. Well, yo quiero decir en ese momento que Ana, okay, fine. Ana está haciendo su tesis y hace un año empezó con la pandemia. Y ella entró en un problema de cómo iba a recoger datos para su estadística, hacer sus investigaciones con la gente, porque todos los edificios y todos los lugares cerraron. Y entonces ella tenía que entrar en los lugares para hacer preguntas a las familias y las mamás para hacer su investigación. Entonces, con ese problema de no poder seguir con su tesis, ella descubrió otra alternativa para seguir con su trabajo y es una historia increíble de cómo ahora el resultado de lo que ella hizo en el último año para como reinventar su futuro haciendo su tesis. Entonces, bueno, tienen que quedarse y escuchar su historia. Ana Lisa. Ana. Oh, micrófono. Gracias. Yo he traído como una parte de mi vida para compartirles aquí. Por eso quería saber qué han estudiado y qué están estudiando, porque tiene que ver con mi vida académica. Yo les voy a compartir mi pantalla porque preparamos un PowerPoint aquí para mostrarles. Pero necesito que me den permiso. No tengo permiso para compartir. ¿No? No. No, dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla de los participantes. Necesitamos tu ayuda. ¿Cómo vamos a dar permiso? Felipe. Vamos a dar. ¿Puede intentar ahora, Anelisa? Sí, ya lo intento. Muy okay. Bien, ¿pueden ver mi pantalla? Ahí está. Tienen que. A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan y me ven? Sí. Y podemos ver la pantalla y la... Ok. Perfecto. Ok. Entonces, yo estuve muy contenta de que me inviten a participar en este evento que se llama Mi Vida es un Éxito. Y yo escogí especialmente compartirles sobre mi vida profesional y sobre mis estudios. Por eso me gusta saber mucho qué
que están estudiando en la universidad. Pues les voy a contar que yo soy panameña y vengo de una familia donde todo el mundo es ingeniero. O sea que todas las personas de mi grupo familiar, mi mamá, mi papá, mis hermanos, todos son ingenieros y yo simplemente soy completamente diferente al grupo y yo quería hacer algo diferente en mi vida, como no quería seguir como la tradición de ser ingenieros. Cuando yo tenía 14 años, estaba muy preocupada de qué iba a estudiar porque fui a la universidad cuando tenía 16 años. Así que cuando todo el mundo estaba bailando y jugando en la adolescencia, yo estaba ya preocupada de qué iba a estudiar en la universidad. Entonces, cuando tuve 14 años, trabajé en un centro infantil Montessori y aprendí sobre la enseñanza con la metodología Montessori y me encantó. Es mi favorita y todavía hoy es mi favorita. 30 años después sigue siendo mi favorita, me encanta. Y cuando estaba allí, en esa escuelita, había un niño con un diagnóstico que se llama autismo. Y yo aprendí a tratar al niño y me enseñó una psicóloga cómo atender a ese niño, qué hacer con ese niño, cómo ayudarlo a enseñarle a comer, cómo hacer si habían tantrums, si habían pataletas. Entonces tuve esa experiencia a esa edad y vi el trabajo de esa psicóloga y después yo dije, bueno, yo quiero estudiar psicología, así que cuando tuve 15 años y medio, fui a hacer mis exámenes a la universidad. En mi país, la gente va a la universidad en la vida adulta, a los 18 años. Así que yo estaba antes de tiempo en la universidad. Y fui a hacer mis exámenes y estudié en la Universidad de Panamá. Y estudié psicología general. Y luego, entonces, ocurrió que hice un entrenamiento varios institutos de Estados Unidos porque me contrató una familia muy importante del país para atender a su niño y a que no adivinan con qué. El niño tenía autismo, lo mismo que yo había visto en mi práctica en el Montessori. Entonces, fui a un centro que se llama Ann Sullivan, que está en el Perú. Ya vi que aquí hay varias personas que son de Perú. Y que están en Perú, y el Perú es maravilloso, es bellísimo, y estuve estudiando con la gente más linda del mundo, que están en ese centro, que se llama Ann Sullivan. Y cuando yo estuve en ese lugar, fue la primera vez que mi corazón se abrió realmente y pude sentir realmente el dolor que significa tener a una persona con este tipo de diagnóstico y todas las dificultades que atraviesan la persona y la familia. Así que después de ese periodo de vida en Perú, entonces regresé a Panamá, seguí trabajando en Panamá con muchos otros niños con autismo y luego entonces fui a México a estudiar psicología clínica y psicoterapia. Fue muy claro para mí desde el principio que yo quería estudiar en el área clínica. Pero cuando estaba trabajando en el área clínica, estudiando en el área clínica y psicoterapia, hice dos maestrías en México, entonces me di cuenta que habían cosas que no me gustaban. Por ejemplo, no me gustaba el olor de los hospitales, no me gustaba ver a pacientes en cama, no me gustaba estar adentro del hospital. Me daba mucho miedo estar en el hospital psiquiátrico con los pacientes y creo que eso tiene que ver con que yo estaba mucho más joven que los compañeros que estaban en la clase porque yo me gradué muy joven de la licenciatura. Entonces, poco a poco lo que fui decidiendo fue que entonces, pues bueno, regresé a Panamá y cuando regresé a Panamá, entonces dije, pues bueno, tengo que inventarme un lugar de trabajo porque definitivamente no quiero ir a trabajar en escuelas, no quiero ir a trabajar en hospitales, entonces mejor voy a hacer una clínica. Y allí empezó todo.
y dije, bueno, yo voy a inventarme mi propio lugar de trabajo. Así que estuve con todo el estrés que tiene cambiarse de un país a otro, de estar de una cultura a la otra. Tal vez por la edad en la que salí del país, me salí del grupo cultural y mi vida se fue por otro camino, porque estuve viviendo en México, después estuve viviendo en Estados Unidos. Entonces, mi forma de pensar y mis experiencias y mis oportunidades han sido muy distintas a los de mi grupo cultural. Entonces, pues me salí del molde cultural y así entonces pues llegué acá y empecé a inventarme un lugar donde trabajar, porque no me gustaba ningún lugar. No quería que las cosas fueran como eran en esos otros sitios y quería hacer algo por mí misma, como generar yo sola lo que realmente me gustaba. Entonces, con los años, después estudié en un instituto muy interesante que se llama Institute for Integrative Nutrition, que es una escuela de nutrición. Y llegué a estudiar todo eso porque físicamente colapsé, tuve una apendicitis mal atendida y llegó a una peritonitis, entonces estuve muy grave en el hospital por mucho tiempo, hasta que logré recuperarme y poder caminar otra vez y andar, lo cual fue muy difícil en esos años de mi vida. Y entonces tuve que estudiar y sentarme a aprender qué pasaba con la nutrición, cómo era la comida, qué si podía comer esto, lo otro, por todos los tratamientos médicos que tuve en ese momento y que todavía tengo. Pero ocurrió algo muy interesante y fue que nuevamente se abrió la ventana o la oportunidad para poder aprender a pensar de otras maneras, para poder entender el mundo de otras formas y, por ejemplo, entender que la alimentación no era solo la comida, sino las actividades, la gente, los pensamientos, las emociones. Y entonces mi comprensión sobre el funcionamiento de un ser humano se amplió muchísimo y se modificó. Y entonces, después de ese periodo, empecé a estudiar otras cosas. Por ejemplo, tengo una formación para ser un Dream Coach, que es una persona que ayuda a otra persona a desarrollar sus sueños y a llevar los sueños a la realidad. Y luego fui a estudiar hebreo en una universidad donde gané unas becas, una universidad que se llama Middlebury College, que está en Vermont, en Estados Unidos, y tuve la oportunidad entonces de aprender otro idioma más, y después de eso he aprendido otros idiomas como italiano, por ejemplo, y realmente lo que ocurrió en mi vida es que mi mente se abrió para poder aprender desde muchos otros puntos de vista, y no desde el punto de vista cerrado que implica estar dentro de una sola cultura. Entonces, luego, con los años, apareció entonces IU, y estoy en el estudio doctoral en psicología clínica en esta universidad y ya estoy trabajando en mi tesis. Y eso ha sido fascinante, ha sido toda una experiencia, como el profesor Edward ha explicado. Y empieza entonces una nueva aventura con este tema de la tesis que me ha mantenido muy entretenida en la cuarentena, porque en mi país hemos tenido muchos meses de cuarentena y todavía sigue todo bastante cerrado. Entonces, les quiero compartir aquí qué cosas desarrollé en el camino. Y quería compartirles todo esto porque yo he logrado desarrollar como mis sueños de la adolescencia en la vida adulta y he logrado desarrollar todo lo que profesionalmente he querido desarrollar siendo una mujer dentro de mi cultura, que no es común en mi cultura que una mujer tenga una empresa o que cree este tipo de cosas.
Así que yo me siento muy contenta y muy orgullosa de haber generado todo esto y además de ser muy creativa y de tener siempre pensamientos y emociones, ideas y tratar de echar a andar proyectos y cosas que funcionan y que no funcionan y como siempre tener ese espíritu de expansión, de querer crecer, de querer generar más, de querer ayudar cada vez a más personas. Entonces aquí les puse unos logos de los de algunas de las cosas que hice en estos años pasados. Por ejemplo, mi clínica que se llama Logros, que primero tuvo este logo que ven a la mano derecha abajo, y también un libro, una editorial para mi libro que se llama Logros Mágicos, y unos juguetes para niños, que es mi fascinación trabajar con niños, que se llama Ananui, que es una palabra en paraní, que los que son de Paraguay van a saber de qué se trata. Lograrte, que es para trabajar la parte artística, y Logros, que es el centro terapéutico donde ejerzo mi trabajo como psicóloga clínica y psicoterapeuta. También soy violonchelista, soy música, me encanta el arte, ya antes bailaba en el teatro, siempre he estado en la televisión, he estado siempre expuesta al público, a los escenarios. Y algo que me ha encantado es que yo he logrado desarrollarme profesionalmente, pero eso ha requerido de mucho desarrollo personal, de mucho esfuerzo, de mucho cambio. Y entonces van a ir viendo en las siguientes fotos, por ejemplo, mi libro que se llama Wake Up the Magic, Despierta la Magia, y está dirigido a los padres de familia que tienen niños pequeños. Lo pueden encontrar en Amazon. Luego aquí les puse unas fotos de los diferentes centros terapéuticos que tuve, que todo esto ha terminado en este momento de mi vida porque hemos tenido que cerrar todo. En mi país no, los niños no han vuelto a la escuela todavía. Entonces, todos los lugares que son para atención de niños no están permitidos todavía en este momento. Entonces, se están empezando a abrir como las pequeñas escuelas, los pequeños maternales, los preescolares, pero todavía la vida escolar en presencial no ha arrancado, se está haciendo todo por Zoom. Entonces, aquí hay algunas fotos de unas clínicas, de otras clínicas. En un momento tenía 3 centros abiertos al mismo tiempo, muchos niños, muchos terapeutas. Ayudamos a muchas personas y luego llegó un punto en donde entonces ha tocado cerrar y cambiar. Y esto ha sido muy drástico en mi vida, en mi desarrollo. Aquí les puse algunas fotos de mis pacientes que conocí chiquitos y ahora son grandes, algunas mamás, papás. Ahora los padres nos comparten sus fotografías para que los podamos publicar. Y al mismo tiempo inspirar a todas las personas que están buscando ayuda para sus niños que tienen problemas de conducta, que tienen problemas de relaciones interfamiliares y entonces se acercan a nosotros a pedir ayuda. Y entonces, pues todos estos años fueron pasando tantas cosas, tantas charlas, tantas conferencias. Ahí estoy con mis profesores de la universidad, de mi licenciatura, que me recibieron a los 16 años para estar en sus clases y que ahora pues me invitan a dictar clases a sus estudiantes. También participé de un TEDx de la Universidad Santa María la Antigua, que es una universidad privada católica en Panamá, y así en una actividad y la otra, y cada vez que he participado en algún evento, entonces fui cambiando, fui modificando, fui aprendiendo tanto. Se ha requerido de tanto cambio de mi parte para poder alcanzar lo que quería, que realmente ahora soy una persona completamente diferente a la persona que era hace 3 meses o hace 6 meses y mucho más, hace 4 años o 5 años o 10 años. Y así les traje estas fotos para que vean como mis diferentes escenarios y con diferentes sombreros, diferentes caracteres, porque entonces ya luego no solo hablaba de psicología, sino de cómo levantar una empresa, cómo mantener una empresa, cómo pasar de ser un entrepreneur, como un
un principiante a ser un empresario y cómo movilizarse en esa dirección. Y entonces luego, pues finalmente llegó la cuarentena, que en mi país estuvimos 6 meses o 7 meses de cuarentena completa, donde no podíamos salir ni al parque, ni a la playa, ni a ningún lado, lamentablemente. Pero, pues, en base a ese corte por el COVID, entonces, pues bueno, me tocó inventar algo nuevo, algo completamente diferente, algo muy distinto a lo que estaba acostumbrado, a lo que planificaba. Aunque siempre había tenido de meta que quería ser una persona que ayudara al mundo, no solamente a mi comunidad, no solamente a mi país, sino aportar y ayudar al mundo entero. Y eso, ese ha sido mi deseo desde los 14 años, la primera vez que conocí a un niño con autismo, y la vida me ha ido llevando por los caminos que he necesitado para aprender y cambiar, y entonces finalmente llegó el momento en que esto está ocurriendo. Así que cuando empieza el COVID, me toca cerrar mi clínica, mi centro, y entonces progresivamente fui abriendo el consultorio de Ana Elisa, que primero tuvo un logo, después otro logo, se generó un programa online que todos los que hablan español, estoy segura que les encantaría, y los que hablan inglés también, en el YouTube pueden poner mi nombre, Ana Elisa Villalaz, y encuentran este programa psicoterapéutico online, que es gratuito, y entonces ahora tengo toda una vida desarrollada en redes sociales, donde estoy dando apoyo a muchas personas cuando entran a los lives, a los eventos en vivo. Pueden ver la cuenta, es el consultorio de Ana Elisa V. Y también, entonces, en inglés, empecé a desarrollar The Global Autism Summit. Aquí es el momento donde todo mi proyecto de investigación de tesis se cayó. Todo lo que tenía planeado, organizado, estructurado, no iba a funcionar. Llegó el desarrollo. ¿Hay una pregunta? Sí. Alguien está preguntando, what does autism mean? Ajá, autism es un diagnóstico, es un desorden donde la persona tiene dificultades en todas las áreas de la vida para desarrollar lenguaje, pensamiento, movimientos motores finos y gruesos. I'm going to say it in English too. Autism is a diagnosis. We talk about a spectrum, and because it's a range, but the main thing is that the people who do live with this diagnosis, they have a lot of difficulties to be able to learn how to speak, how to behave, how to move their bodies, how to learn how to write and read, and they have a lot of behaviors, negative behaviors that they need to be managed by adults. Es una condición que no se sabe la causa, está tratada de diferentes puntos de vista, pero no se sabe cuál es la causa exacta. This is a condition that we do not know where or why it's happening, but we have a lot of children diagnosed with this right now, and the statistics are going up and up, unfortunately. So there are different ways to treat the situation, the patient, but we do not have the final result. And y entonces, bueno, empezó un Autism Live Q&A event, Proven Genius Solutions, Astonishing Results in Autism. Así que puedo presentar expertos en el área del autismo para que enseñen. Y pues bueno, me empezaron todas las invitaciones para participar por Zoom en diferentes actividades. Ocurrió algo muy especial, que fue hacer una entrevista para Temple Grandin, que es la persona más famosa en el área de autismo, con autismo, que tiene autismo. If you want to learn a lot about autism, you can watch her videos, like in YouTube. Temple Grandin is her name, and she's one of the first people who talk about autism in front of everybody and explain what was happening.
in that in this diagnosis. Así que Temple Grandin es una muy buena persona de referencia, es una persona con autismo y que habla sobre autismo, pero obviamente pues les estoy compartiendo sobre autismo que tiene que ver con mi tesis, pero de aquí del doctorado, pero me han invitado como psicóloga clínica a hablar de diferentes temas, sobre todo manejo de estrés, y van a encontrar mucha información de este tipo en mis redes sociales. Y las diferentes conversatorios, experiencias como esta que estamos teniendo aquí, han sido experiencias para aprender algo nuevo y sobre todo para inspirar a todos y no dejarse vencer por el COVID. Y pues bueno, si me preguntan qué estoy haciendo ahora mismo estoy en el desarrollo de The Global Autism Community. Y hay una serie de cuentas, ustedes pueden visitar en globalautismcommunity.com, donde está presentado mi trabajo, y están mis cuentas de Instagram, de Facebook, de Twitter, donde todo el tiempo estamos compartiendo información sobre autismo, sobre este diagnóstico, y les invito a que entren a las redes, follow me en social media, síganme en las redes, y así compartimos la información con cualquier persona que se beneficie de tener detalles de este diagnóstico. Y pues bueno, estoy abierta a todas sus preguntas. Mi mensaje principal es, don't let the fear stop you. No dejes que el miedo te detenga, ni aunque sea el COVID, ni aunque sea tu familia, ni aunque sea las dificultades por la cultura de donde vienes o el país donde estés. Siempre, siempre sigue lo que tu corazón te diga y desarrolla todo lo que tu corazón quiera que desarrolles. Quería así. Por favor, déjenme ver sus preguntas. Response about autism and all. Thanks for asking this question. Sí, gracias a ti. Thank you very much. Yes, always follow your heart. Sí, Cola Cabot, Ibrit, and you have it, Ibrit. Sí, Omara, me encanta hebreo. ¿Y ahora? Sí. Como algo importante para compartir, escucho mucha gente hablando en español, pónganse en mudo. Pongan sus micrófonos en mudo. Qué bueno que te sientes identificada conmigo. Algo importante para mí compartir es que yo vengo de un ambiente que es muy duro, muy difícil para poder salir adelante. Entonces siempre ha requerido de mucho aprendizaje para mí para poder salir adelante. Las dificultades más importantes para alcanzar mis logros han sido mis creencias internas que he tenido que cambiar y soltar para poder hacerlo. Y además, el tener que manejar la gente alrededor mío que piensa diferente a mí. Eso ha sido lo más difícil. Lo que ha sido más difícil. Y ha sido muy difícil emocionalmente, como atravesar emocionalmente. Sí. El belief system. It depends on your culture, and it's, of course, it's different if it's a woman. But always follow your heart. Siempre sigue tu corazón. Sí. ¿Puede hablar de ese momento de entrar como la primera mujer en un programa en Panamá y lo que pasó? Sí. Sí, yo. Yo estuve cuando estaba muy. Siempre desde muy joven estaba metida en situaciones donde las otras personas tienen ventaja, porque las otras personas son más adultas, son más mayores, son más fuertes físicamente o desde diferentes otros puntos de vista de maduración. Así que yo estoy siempre acostumbrada a hacer grandes esfuerzos para poder coincidir con la gente que está alrededor mío desde ese punto de vista. Pero
cuando yo empecé a salir, entonces mis amigos hombres decían como, nunca vayas a un date y digas que tienes tu propia empresa. Nunca digas que fuiste a estudiar a otro país y estabas sola en otro país estudiando. Y eso para mí era como un insulto, como ¿cómo voy a ir a un date? ¿Cómo voy a ir a una cita? Y no voy a explicar toda la fuerza que yo he tenido para vivir, para hacer cosas, para salir adelante, para cambiar, como no puedo quitar eso de mi historia porque entonces no soy yo. Y fue muy interesante para mí estar en esa dinámica porque después llegó un punto donde yo empecé a pensar que los de afuera tenían la razón y después la vida me llevó por un camino más difícil todavía para demostrarme que yo tenía la razón adentro, que yo tengo una vida con un propósito y una misión que es muy diferente que las personas que están alrededor mío. Por eso ellos piensan diferente, hacen las cosas diferentes, tienen experiencias en la vida muy diferentes a la mía y eso me ha ayudado a volverme fuerte y igualmente decir, bueno, pues soy la primera persona que hizo un centro para autismo siendo una mujer en Panamá, como con esa fuerza con la que yo hice en todos esos años. Entonces, realmente creo que es muy importante que cada persona preste atención a lo que pasa adentro de ustedes, porque no tiene que ser igual que lo que pasa a las otras personas que están alrededor. And I'm gonna say this in English too, because this is like the biggest learning that I have had during all these years. What happens inside of yourself do not need to be exactly equal to what's going on with the people that are around you. It could be completely different and everything is okay. You just need to follow your heart. Just stay focused in your inner world. Stay focused in there and learn from other people who are heart-centered. Aprendan de otras personas que viven así, que viven centradas en el interior, en el corazón, y manténganse cerca de esas personas. Solo escuchen a esas personas. Only listen to the people who are heart-centered. Only listen to the people that connect with you from the heart, because that people are going to be people who think differently and they are going to be people who take risks, just like you. Así que eso yo creo que es lo más importante que yo he aprendido en todos estos años. It has been very painful, yes. It has been very painful. I have gone through a lot of pain through the process, that's true. Pero never give up. Hay que mantenerse bien fuertes y enfocados. Así es. Así mismo es. Ana, hay una pregunta. Can an environment influence a child with autism? Sí, sí. Yes, it influences a lot. The environment needs to have three characteristics. Safe, comfortable, and supportive. El ambiente para un niño con autismo tiene que tener tres características. Tiene que ser seguro, confortable, y tiene que ser de ayuda para el niño. El mejor ejemplo para pensar en esto es con la comida. If you are doing a diet, si estás haciendo una dieta, and you are living inside of a kitchen where you're surrounded by food, y estás viviendo adentro de una cocina donde estás rodeado de comida, it's going to be probably impossible to follow the diet. Probablemente va a ser imposible seguir la dieta. Pero si tú estás adentro de una cocina, but if you're inside of a kitchen and all the food that is in there, it's available for you and it's the good food for you, y toda la comida que tienes adentro de esa cocina es buena para ti, te hace bien, then you're going to succeed. Then the environment is supporting you. Entonces ahí vas a poder tener éxito porque el ambiente te está sosteniendo, te está apoyando. Sí, presten atención al ambiente, presten atención a los objetos que tienen alrededor. Mantengan todo limpio, organizado, estructurado para que la mente pueda generar pensamientos más claros.
that's a very interesting thing that I have learned during quarantine, because I have been inside of my bedroom and my bathroom, like I have been in quarantine like almost like 1 year. Like I think the first time I went out was like 8 months later. Así que yo he tenido esta experiencia de estar encerrada en mi cuarto, el baño, el cuarto, por 8 meses. Y para mantener el pensamiento enfocado, la mente clara, los pensamientos claros, tienen que estar muy pendientes de mantener los objetos que están alrededor de ustedes organizados, todo muy limpio, todo muy estructurado y pocos objetos para que la mente pueda mantenerse clara. I'm going to say this in English too. It's very important. I have been in the quarantine like 8 months inside of the same room and a bathroom, which is my space. And something that I have learned is that in order to keep your thoughts very clear and focused, you need to have very organized your environment. Do not have a lot of objects around you, because those objects are going to be distracting your thoughts. So keep everything very clean, perfectly organized, and not many objects around you. That's going to help your brain to stay focused and with a lot of clarity. Esto es muy, muy importante, este aprendizaje para mí en este periodo. Sí, 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 sí. Así es. Please, can you repeat? Hello. Sí, yes. ¿Tienen alguna otra pregunta? Comentario. Hello, 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 Ana, how are you? Hi. How are you? Doing good, thank you. How are you? Yeah, I'm fine. Most of us can't understand Spanish. Candidly, we are requesting to just lectures as the same process for English, kindly. Yes, for sure. For sure, I can tell you in English. Yes, I'm happy to tell you in English. What I have been sharing about my life is that it has been very difficult because I have always been in situations or surrounded by people who have more strength than me. Right. I went to the university when I was 16 years old. And when I was 14 years old, I was worried about what I will study. So I went to Montessori school and I learned about autism there because there was a child with a diagnosis in there. And autism is a diagnosis where kids cannot speak, cannot learn to think. They have a lot of tantrums and behavioral difficulties, sensory issues. So they cannot eat by themselves. They cannot stay alone. They cannot be independent. And they cannot learn how to speak, which is the most difficult side of the story. So I learned that, and then I met a psychologist there, and I decided that I wanted to be a psychologist. So I went to early age to the university, and then later on, I learned to work with another child with autism, and I went to Peru in South America to study at a center called and Sullivan, which is the most beautiful place ever, with the most beautiful people ever, with a big heart, very open heart people. And then I went back to Panama, worked for a while, and I went to Mexico to study at the university, and I studied clinical psychologist and psychotherapist. Then I lived in the United States, then I came back to Panama. And then I decided to open my own clinic, my own place, because I didn't like anything else that I had around me. So I'm the first woman who opened up a business, a clinic for children with autism in the way I did it. And I have learned to follow my heart all the time and to think my own way, because everybody else around me is an engineer, like in my family, or they think very different than me. So I needed to learn how to focus, how to stay focused, how to keep going in my own path, follow to my heart, and learn to follow my
my thoughts and my way of thinking, which is very different than what I have inside of my surroundings because of my culture. So then I studied, I had medical issues, very complicated, and I passed away for a while in a surgery, and it took a long time for me to be able to recover physically, emotionally, and spiritually, of course. And then I went to learn how to heal my body, and I studied at an Institute for Integrative Nutrition, and that opened my doors and my eyes and my mind, and I learned many other things. And then I learned to study Hebrew. I love Hebrew. I learned to study other languages, also Italian. And I have studied how to be a dream coach, which is a person who help or support other people to make their dreams true. And then finally, I got a scholarship at IU, and I'm studying the PhD on clinical psychologist. So I show the pictures of my clinic. I show the pictures of me doing different things or activities related to my professional life. And right now I am worldwide known, which is my dream since I was 14 years old, because I always thought that one day I would love to teach other people how to support children with autism. And now it's happening. And it wouldn't happen if COVID was not here, because my country has been in quarantine more than 6 months, complete quarantine, and my centers are closed. They're not open anymore. So I had to open a new an online clinic. So now I give services online, and I develop a community that it's called the Global Autism Community. You can find me on Instagram, on Facebook, on YouTube, or you can put my name, and then you can try and see like all the things that I have done during this year and a half. And I think it's much more than the last 15 years. Actually, it have been really fast. It have required a lot of care of myself, and a lot of people have asked for support. It's the first time I have been supporting thousands of people at the same time from different countries. And it have been an amazing experience. Esto es algo que también quisiera decir en español. Es la primera vez en toda mi vida en que yo he sostenido y ayudado a miles de personas al mismo tiempo en diferentes países a la vez. Y esto ha sido un aprendizaje muy importante para mí, muy importante personalmente, porque lo que sentía desde que a los 14 años, ahora son 30 años después, se hizo realidad de la forma en que yo jamás pensaba que iba a ser. Sí, así es. Ahora mi vida es como mi sueño, mi vida profesional es como mi sueño desde la adolescencia. Now my dream has become true. And this is my dream since I was an adolescent. And now it's happening, but it have taken 30 years of hard work on myself to be able to make it happen and to go through a lot of difficulties and a lot of troubles. It's very different to live in the first world than being in the third world because of the environment that it's not that supportive. So it doesn't mean that it's not possible. It's always possible. You just need to try and keep going, but always keep your mind open to learn from other people who have different experiences in life and can support you from the heart, so you can get the strength that you need and learn what you need to stand up and make your dreams to come to be real, not dreams anymore, to go into the reality. Yes. Ana, let's go ahead and take some questions. We got yes. Bien Shimi Milana. Como? Shimi Miyamana. Ella es mi hermana. Where are you reading? ¿Dónde estás leyendo? Es un participante. Shimi. Hello. Uh-huh. Hello. Oh, hi. Yes. Hi. Hi, madam. Hi. Hi, madam.
Thank you for your presentation. Lizzie, I thank you for you. So I would like to ask some questions for those issue you meet. How can you resolve some challenges you meet when you rent something for those? Oh, sorry, I lose. What is the strategy you use? I lose you for a moment. Can you repeat the question, please? I say, actually, my name is Charles Chimimana. I live in Rwanda. I study masters in building and construction engineering. So I would like to ask some questions for you. Yes. So, I would like, what is the strategy you use to get success for your dreams you have on the past? What is the strategy you used in order to get your dreams through? Yes. I need the strategy you use in order to attach your dreams in the real things. I love your question. Can you repeat your question? I don't understand. Can you repeat your question, please? I don't understand. Yes, my name is Charles. I live in Rwanda. I live in Rwanda. Uganda. One second. Can my you? My name is Charles. Uganda. 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 In Africa. Uganda. In Africa. Uganda. 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 Mm-hmm. So, Anna, can you repeat the question and answer? Yes, I can. The question he asked me the best question ever. Me preguntó la mejor pregunta del mundo. Me preguntó cuál ha sido mi estrategia para hacer todo esto. What have been my strategy to be able to do all of this? Pero mi estrategia tiene una técnica muy específica. My strategy have a very specific technique, and is that I meditate. Yo practico la meditación. Esa técnica me ha ayudado para atravesar las emociones. Lo que está entre el alcanzar un sueño o no son nuestras emociones. What is in the gap in between making our dreams true or not are emotions. So the fear, the anger, the sadness, el miedo, la rabia, la tristeza, son las que están en el camino para poder alcanzar los sueños. Entonces, yo practico esta meditación muy específica. Madam, so I practice this madam, very specific. Can you help me to use the... Oh, you're muted. Let me, I don't know why, but you're muted. Anna, I cannot hear you. Go ahead and finish the answer. Yes, okay, hold on 1 second. So this is the practice. Hold on, listen to me. This is the practice. The first thing I do is to feel the emotions really strong. Lo primero que yo hago es sentir las emociones muy fuertes. If it's fear, it's fear, and I feel the fear. Si es miedo, yo siento el miedo muy fuerte. Then I release. Then I let go the feeling. Después yo suelto el miedo o la emoción. And I get a towel, and I scream in a towel. Y yo grito en una toalla para soltar la emoción. And then I think. And then I calm, I relax. And then I think, and then I write down what I'm thinking. 3 steps. First, you feel the feelings really strong. Second, you release the feelings. Third, you're calm. And then I think and I write what I'm thinking. That's the strategy that I have done. The whole strategy is to stay focused inside of yourself. Pay attention to your heart. Toda la estrategia es estar centrados en ustedes mismos. Presten atención a lo que pasa en su corazón. Pero esa técnica de meditación que yo practico es el secreto. Y va por 3 partes principales. Sientes la emoción con fuerza, después lo sueltas y después te calmas y piensas y escribes lo que piensas. ¿Sí?
And look, this is very simple. It's a secret for life. Because what it's in the gap in between our dreams and the reality are the negative feelings, fear, sadness, and anger. So you need to feel them, release them, and then we can think. Then the brain works better. And then you can take right decisions. Take good, choose good options for you. Right. Mm-hmm. Now tell me if I answer your question and if you want to know something else. Chris. Okay, thank you, madam. You're welcome. Do you want to ask me something else? Thank you enough for your answer. So, but I need, how I would like to request a visit for our country. We need your investment in our country in order to invest your clinics in our country. If he's able to come in Rwanda and invest your clinic in our country to help our children, it will be happy for me and our president. Mm-hmm. Yes. I say. Yes. You hear me? Hello, madam. Tell me again. Hello. I would like to thank you for your presentation and for your answer you give me. I'm very enough satisfied. You're welcome. I would like to invite you to invest. Yes. I would like to invite you for my or in my country. For sure. To do investment for your clinic in order to help our child. Our children, yes, our children, to avoid those diseases, or as we said in the presentation. So I live in Kigali. Our country is Rwanda in Africa. You are most welcome to invest your presentation in our country. Oh, thank you very much. Yes, Thanks for this invitation. Thank you so much. Yes. Thank you. And you're always welcome. I'm very happy to participate and support. Like, please just contact me and just keep in touch. When you can follow me on my social media's account, that's the best way to reach out to me, okay? On Facebook, on Instagram, send messages. So we can add you and you can follow me, you can share and we can talk. Yes. Is there somebody else who wants to ask another question? Hello? Hello. Y aquí Jan Gómez. Yeah, hay una pregunta de Dr. José Mercado, que es administración aquí en IU. ¿Cómo piensas que la filosofía andragógica de IU te ha ayudado a cambiar tu visión sobre la educación y ser mujer de México? Eso ha sido fascinante para mí, porque los libros que leímos, los que estaban asignados como, no sé si la palabra es obligatorio, pero era como parte de la estructura de lo que había que hacer, realmente ayudó a mi mente para abrirse más todavía. Y que fuera online me ayudó a aprender a hacer cosas online. Y así cuando llegó el COVID, la pandemia, ya yo tenía alguna experiencia de hacer cosas online que antes no había sido necesario desarrollar. Así que el modelo de la universidad, de ver cómo funcionaba la universidad online, me dio muchas ideas de cómo yo quería hacer mis cosas y qué quiero lograr y qué quiero alcanzar. Ha sido un modelo inspirador, IU, para quiero mí. Quiero decir que Ana Elisa quería estudiar en una universidad tradicional en Panamá, haciendo una tesis tradicional con estadística y todo. Pero ser un estudiante en IU ha abierto oportunidades no previstas, vamos a decir eso. Que de repente con la pandemia y las posibilidades de IU a pensar fuera de la caja. Uh-huh. Y ella empezó a como reinventarse de una forma menos tradicional
y más al futuro haciendo entrevistas en el internet. Y ahora yo, casi es otra empresa, ¿verdad? Sí. De Global Autism. Es como otra empresa que está creciendo. ¿Y qué son los planes con ese proyecto de Global Autism? En 5 años más, ¿qué es? ¿Qué será? Sí. Bueno, yo quiero, hay varias cosas que quiero hacer. Quiero que cuando un día COVID is done, cuando COVID termine, que se pueda como viajar y hacer cosas. Yo quiero hacer un big event here in Panama con todo el mundo aquí, todos esos expertos, porque la meta es poder mostrar al mundo que hay muchas personas con autismo que se pueden recuperar y mejorar. Y que hay muchas personas que lo han logrado. Lo que pasa es que la gente no sabe. Así que yo quiero como spread the word about autism and about all this success of all these families, all these experts in the area who have been helping to all these children to get better and to have a very wonderful, a very different life and wonderful life. And this do not need to be a secret anymore. No necesita más ser un secreto o continuar siendo un secreto. Hay muchas personas con autismo que se recuperan y tienen que, yo quiero expandir la voz y avisarle a todo el mundo para que todo el mundo lo haga. Por otro lado, también quiero ofrecer servicios terapéuticos en línea. Eso lo estamos haciendo en Panamá en español, pero estoy preparando todo en inglés para poder recibir a los otros pacientes también que se acercan no solo por autismo, sino también por otros trastornos. Tenemos unos eventos de Live Q&A Events. Esos eventos, la gente llega a hacer preguntas a expertos con autismo. Eso pasa 2 veces a la semana y eso quiero mantenerlo permanentemente. Y quiero realmente tener como 1 millón de followers en the Global Autism Community. Esa es la meta, como tener 1 millón de personas que han aprendido sobre autismo, que han aprendido cómo tratar a otra persona con autismo, para que puedan ser más compasivos y más amorosos con los demás. The goal is to reach out to 1 million people. So I want to have like 1 million followers in my social media to make sure that everybody's learning about autism so they can be compassionate and lovely and learn how to relate with somebody with autism. Because the statistics are really high. Like right now, 1 every 64 kids, it's born with autism, this disorder. En este momento, 1 de cada 64 niños nace con este desorden. Así que yo quiero que todo el mundo aprenda a ser compasivo y amoroso para poder ayudar a las personas con autismo. Sí. Hello. Ana, estamos llegando al final de la hora. Y la próxima presentación, tenemos que preparar la próxima presentación. Pero hay que quedarse ahí en chat respondiendo las preguntas, haciendo comentarios, hablando con los participantes. Parece que vamos a hacer más preguntas en chat. Parece que, ¿qué? Perdón, no te escuché. Vamos a tener más preguntas en chat. Hay más preguntas en chat. Y sabes que tengo un paciente en 4 minutos, porque no sabía, pensaba que solo me quedaba en la hora, pero voy a ir a atender y entonces vuelvo a entrar a la llamada más tarde. Okay. ¿Puedo? So she will, Anna will return in an hour or so, maybe, but she'll return later to answer questions and speak. Yes. Let me write down here. That's my Instagram account, so you can send me a message there too, like questions too, if you want. But I'm going to go out and then I come back to the event. I need to go and see a patient. No veo nada en chat. Ah, espérame, le llegó a una persona en especial. Déjame poner aquí todos. Aquí escribir algo que dice a everyone. Ajá. Es fácil si me encuentran en Instagram. Sí, mucho gusto en conocerlos. Vigela. Yes, it's my name. Señorita. Yes. Muchas gracias. Gracias, Antonio.
Señorita Ana, brevemente, ¿nos podría compartir para usted qué es el éxito? Para mí el éxito es poder vivir desde la profundidad del alma. Y el alma está guardada en nuestro corazón. Wow. Ese es el secreto. No tiene que ver con lo que estás haciendo afuera de ti. Tiene que ver con lo que pasa adentro de ti. De verdad es un orgullo que sea parte de IU, señorita Ana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Los veo más tarde. Yes, contact me on social media. I'm coming back later. Bye. Un abrazo muy grande, Ana. Gracias, igualmente. Gracias por la invitación. Oh, y gracias por aceptar la invitación. Muy tight, mi agenda. Sí, mi agenda muy apretada. Pero aquí estoy, siempre a la orden. Y un día, Edward, invítame para enseñar a todos esa técnica de meditación con esos pasos. Creo que eso sería de mucho apoyo para todos. Sí. Chao, chao. Bye.